Nuestro saludo a todos y todas, en particular y muy especialmente nuestro saludo afectuoso a las organizaciones que han hecho posible esta audiencia, haciendo una convocatoria de un tema que es tan relevante para la vida democrática, para los pueblos, la academia, la educación. Todos decimos que con la educación alcanzamos la transformación. Y creo que ese es el gran valor de esta audiencia. Quiero expresar, este es nuestro último día de sesiones en el 171 periodo extraordinario de nuestra comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresar en nombre de todos mis colegas, en nombre de la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría Adjunta, de las Relatorías Especiales y en especial de todo el equipo técnico de la Comisión Interamericana, un especial agradecimiento al Estado Plurinacional de Bolivia por habernos acogido, por tanta hospitalidad con la que hemos sido atendidos, todas las posibilidades de necesidades para atender. Ha habido todo un equipo humano atendiéndonos. Quiero entonces expresar nuestro agradecimiento de una manera especial, de una manera profunda, para este reconocimiento del espacio que nos han dado en esta bella ciudad. Vamos a dar inicio, como decía, a esta audiencia de gran importancia en el tema de los derechos humanos. Me acompañan en esta oportunidad la comisionada Margaret May McCauley, la comisionada Flavia Piovesan, el relator de la comisionada Antonia. ¿Está Antonia o no? La relatoría especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, la relatoría especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la comisionada, la relatora Soledad García. Es un poco ya el día de hoy con los grandes logros que hemos realizado en la semana, que nos llena de mucha alegría. Vamos a tener entonces para escuchar esta oportunidad, para escuchar precisamente a la academia en cómo hoy la posibilidad de restricciones a la libertad académica, a la autonomía universitaria. Nos gustaría entonces tener esta oportunidad de escucharles y tenemos 35 minutos, no tengo luz, para el desarrollo. Ustedes se distribuyen y por favor les pido la identificación para que asimismo quede en registro. A toda la audiencia también, nuestras especiales consideraciones por su presencia y a la audiencia de los medios alternos de técnicos para que también hoy nos escuchan. Muchísimas gracias. David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta Latinoamérica y la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia. Primeramente agradezco que la Comisión Interamericana por primera vez en la historia haya acordado la presente audiencia en un contexto de restricciones a la libertad académica y la autonomía universitaria en el continente. Especialmente llamamos la atención sobre la situación de Venezuela y Nicaragua. Para graficar la importancia de la libertad académica para la democracia, hago referencia a un caso en Bolivia.
La Universidad Mayor de San Andrés ha producido informes científicos donde se demuestra la inviabilidad de proyectos gubernamentales. Por ello, sus autoridades, así como la propia universidad, han sido objeto de acciones retaliativas para mermar la investigación científica crítica que resulta incómoda al gobierno de turno. La tesis científica de Galileo era igualmente incómoda en su época. Las universidades como centros de producción del conocimiento y el pensamiento crítico son blancos de los gobiernos o inclusive de actores privados con poder dentro de ellas. La criminalización de la protesta contra los universitarios lamentablemente se repite en la región. Represalias ejercidas por fuerzas policiales, militares y en algunos casos paraestatales contra la protesta universitaria se reiteran. Estudiantes heridos por irrupciones al recinto universitario. La retención por más de 22 horas realizada en la UDO Nueva Esparta en 2017 Venezuela. Los ataques a la UCA en Nicaragua en 2018. A la UNAM el 13 de julio con armas de guerra. A la protesta realizada en la Universidad de San Carlos, Guatemala en marzo del 2018. Son ejemplos. Este tipo de patrones ha desencadenado asesinatos de estudiantes universitarios. Venezuela con al menos 21 desde el 2017. Nicaragua con al menos 6 en las protestas del 2018. Bolivia con el asesinato en 2018 de Jonathan Quispe o con las prácticas de torturas y tratos crueles a 4 estudiantes universitarios dentro de una iglesia en La Paz. Todo lo cual inhibe a los universitarios del ejercicio de su voz crítica y de la libertad académica a través de la violación de otros derechos, vida, integridad, expresión, asociación, reunión, manifestación. Los efectos nocivos de la criminalización de la protesta impactan en la libertad académica y el derecho a la educación. Por ejemplo, en Nicaragua los estudiantes no van a clase por temor a ser capturados por haber participado en protestas. En Monagas, Venezuela, en las protestas del 23 de enero, militares ofrecieron liberar a cientos de personas retenidas arbitrariamente en una iglesia a cambio de la entrega de los estudiantes universitarios adentro. Sobre la detención arbitraria y la judicialización de los universitarios, más de 350 estudiantes y al menos 17 profesores han sido arbitrariamente detenidos en Venezuela desde el 2017, siendo sometidos muchos a la jurisdicción militar contra estándares internacionales. En enero del 2019, 9 estudiantes nicaragüenses fueron condenados por protestar contra Daniel Ortega. Estudiantes de la UNAM León permanecen luego de varios meses detenidos como presos políticos, Amaya Copes, entre otros. Preocupa el uso de tipos penales como terrorismo o asociación para delinquir. En mayo de 2018, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fueron reprimidos brutalmente y detenidos en un acto de protesta contra la privatización de universidades. Preocupa altamente el patrón de impunidad que invisibiliza a los responsables, siendo el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en México de especial atención. En relación a la discriminación por motivos políticos, preocupa el asedio contra la dirigencia estudiantil universitaria, generación política del mañana. En Venezuela, Franklin Camargo fue expulsado hace 2 semanas por rebatir acciones de adoctrinamiento político en su universidad en el contexto del 23 de enero. Marlon Díaz, a quien una decisión judicial del TCJ le desconoció hace 2 meses como presidente de la FCU en la Universidad de Carabobo. En 2016, 896 estudiantes becados en el programa Jesús Enrique Lozada fueron desincorporados temporalmente por ayudar o apoyar al referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. En Cuba, Carla Pérez fue expulsada de la Universidad de Villa Clara en 2017 por criticar al gobierno, según conoce la CIDH. En Bolivia, representantes estudiantiles de la Universidad San Francisco Javier de Sucre sufren retaliación luego de protestar a favor de la gratuidad de la matrícula. Sobre profesores víctimas de sanciones y hostigamiento por el ejercicio de su actividad académica, destaco el caso de Santiago Guevara, juzgado en jurisdicción militar por publicar artículos sobre política económica en Venezuela. Freddy Quesada y Josbel Sinclair, expulsados en abril del 2018 en la UNAM Managua, o Mónica Godoy, despedida de la Universidad de Ibagué, Colombia, en 2017 por denunciar acoso sexual. Los regímenes autoritarios históricamente han atacado a las universidades como centros de pensamiento crítico. La historia de las dictaduras latinoamericanas lo confirma. También ocurren amenazas en democracias a través de prácticas contra los universitarios para neutralizar el pensamiento crítico. Actos de retaliación por el trabajo académico, luego de declaraciones en el aula, por publicar en revistas especializadas, por ejemplo, representan violaciones a la libertad académica que no pueden quedar impunes. Muchas gracias. Good morning. My name is Jesse Levine, and I am Senior Advocacy Officer for Scholars at Risk.
an international network of individuals and institutions whose mission is to promote academic freedom and protect higher education from attack. I'm here today to talk about violations of academic freedom and the crisis of attacks on universities, scholars, and students, and why we as a human rights community need to do a better job of responding to these attacks. I don't need to tell the commission about the mass arrests and state violence against hundreds or even thousands of student protesters in Venezuela and more recently in Nicaragua. I want to focus instead on the fact that attacks on scholars, students, and higher education spaces occur everywhere, in democratic and authoritarian states alike, with alarming frequency. These attacks differ in kind and severity, to be sure, but they are motivated by a single common purpose, to silence the expression that naturally comes out of the university space, because the freedom to think represents a threat to those in power or to those who seek it. Scholars at Risk monitors attacks on higher education around the world, and in the past year alone, we've reported more than 300 individual attacks. We've seen alarming violations in the Americas recently, including violent attacks on protesters in Chile, Argentina, Guatemala, Honduras, and here in Bolivia, where, as my colleague David mentioned, a student named Jonathan Quispe was apparently shot and killed by police during a student protest over university funding. In Brazil, we've seen a deeply disturbing pattern of attempts to target, intimidate, and threaten individual scholars for their perceived political views, as well as raids on universities in which academic materials were seized and professors questioned. And we've seen troubling signs pointing to efforts by those in power to eliminate wholesale an entire academic area, namely gender studies. And in my home country, the United States, as recent political debates have gotten heated, we've seen several instances of violence on campus and violent threats against individual professors. The common thread that runs through these situations is, once again, the desire to silence. The purpose of these violations is far broader than retaliating against an individual scholar or student for the content of her work. It is, rather, to send a message throughout the higher education community that certain ideas are off limits. There's no doubt that the right to academic freedom is well grounded in international human rights law, independently and interdependently rooted in the right to freedom of opinion and expression and the right to education. UNESCO and other international bodies have developed this doctrine, acknowledging the importance of principles like university autonomy, equitable access, and the right to speak publicly about one's institution. But unfortunately, the international community, human rights community has yet to fully recognize and respond to the special and unique harm that occurs when universities are attacked, the freedom to think is constricted, and academic freedom is chilled. My colleague David Gomez spoke about a number of cases involving criminalization of student protests and a variety of attacks on individual professors and students. The human rights community would probably recognize many of these incidents in the broadest sense as human rights violations. But that misses the essential point. We're not addressing these incidents for what they are at their core, attacks aimed specifically at retaliating against scholars and students for academic or related expression, with the ultimate impact and oftentimes the purpose of silencing the university space. Our failure to recognize these attacks for what they truly are could mean that we will never be able to prevent them as effectively or respond as forcefully as the situation requires. This is not merely a problem for people or professors or people with personal connections to universities. Entire societies have a stake in addressing this problem because a free, healthy university space is crucial for scientific progress, a seat of international cooperation, and the place where democratic participation takes shape and develops. And conversely, in the most dire circumstances, in the face of growing authoritarianism, free universities can be spaces where free thought thrives and ideas are protected. And where states have fallen over the edge, healthy, safe, free university campuses can and indeed must be a part of the process of rebuilding. Scholars at Risk will continue to report on attacks on higher education. We ask that you partner with us to protect academic freedom and build recognition in this hemisphere of the crucial importance of a free, healthy university space to social progress and a free society. Thank you. Maida Hochevar, Universidad de los Andes, Observatorio de Derechos Humanos. En la región, una serie de políticas injerencistas del Estado vulneran o amenazan la autonomía universitaria. Desde el 2003 comenzó en Venezuela la política contra la autonomía con un sistema de educación superior paralelo y subordinado al Estado, denominado Misión Sucre. Este sistema permitió excluir a las universidades autónomas de las políticas de educación superior y ha sido utilizado para fines de proselitismo y adoctrinamiento. En el 2016 y 2019, respectivamente,
los estudiantes Rafael Aventaño y Franklin Camargo fueron expulsados de universidades del sistema paralelo únicamente por expresar sus posturas críticas. Por otra parte, hay un trato desigual en la asignación de recursos, favoreciendo a las universidades bolivarianas o paralelas en detrimento de las universidades autónomas. En Bolivia, la Constitución Nacional consagra la autonomía universitaria. Sin embargo, las universidades enfrentan restricciones y censura cuando son críticas frente al gobierno. El Estado sujeta la asignación presupuestaria al sometimiento de las universidades. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés atribuye la paralización del proyecto de construcción del hospital universitario a las posturas críticas de esa universidad. En Honduras preocupa la creciente militarización de los espacios universitarios, así como en México, el anuncio del presidente López Obrador de crear 100 universidades para el 2019 que pudieran tener características similares a las universidades del sistema paralelo en lo que se refiere a calidad y autonomía. En Nicaragua, el partido de gobierno ha desarrollado mecanismos para controlar las universidades. Directores y decanos son también secretarios de comités de liderazgo sandinista dentro de las facultades. La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, conocida como UNEN, mantiene el monopolio de la representación estudiantil y abiertamente rinde lealtad al partido de gobierno. Luego de la crisis de abril, los recintos universitarios de las universidades UNAM Managua y UNAM León han sido utilizados para actos proselitistas. Docentes y estudiantes han sido expulsados por protestar. Universidades que mantienen su autonomía son castigadas, tal es el caso de la Universidad Centroamericana, la cual es subvencionada y cuyo presupuesto en este año fue severamente recortado. Entre el 2010 y el 2018, al menos 50 decisiones judiciales en Venezuela vulneran la autonomía universitaria al haber evitado la realización de elecciones de autoridades, suspendido concursos de oposición para profesores, obligado a aceptar cupos para nuevo ingreso estudiantil e intervenido incluso en la calificación que los profesores colocan a sus estudiantes. Una sentencia de noviembre del 2018 desconoció los resultados de las elecciones estudiantiles en la Universidad de Carabobo e impuso una autoridad ilegítima. Entre los años 2004 a 2018, 5 universidades autónomas han sido despojadas de al menos 14 de sus estaciones experimentales de investigación, docencia y extensión, amparándose en decretos inconstitucionales sobre el uso y tenencia de la tierra. El 21 de noviembre de 2018, Nicolás Maduro solicitó crear milicias universitarias para defender la revolución con las armas. En el plano normativo, en Estados Unidos existen disposiciones que sancionan a los estudiantes que se erigen como voceros dentro del campus universitario, las cuales son desproporcionadas y promueven la censura, según reporta Scholars at Risk. En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior concede amplios poderes al Estado para normar, regular y controlar el Sistema Nacional de Educación Superior. En Brasil, legisladores han promovido proyectos de ley dirigidos a coartar la libertad del discurso del profesor. Desde el Ejecutivo se ha señalado que la educación de género es una invención perniciosa y se ha defendido la dictadura militar. Lo anterior indica que la libertad académica podría estar en peligro en ese país. En Venezuela, el Plan de la Patria somete la investigación científica al servicio de la construcción del modelo socialista. El rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela declaró el 27 de septiembre de 2018 que la universidad debe ser un centro de estudio, trabajo y conocimiento al servicio de la revolución bolivariana, y la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente somete el currículum universitario al socialismo. La Ley Orgánica de Educación, por su parte, reserva al Estado las funciones de formulación, regulación, seguimiento y control de las políticas de formación docente. Me referiré ahora a la emergencia humanitaria compleja en educación superior en Venezuela, considerando la gravedad de la misma. La emergencia humanitaria ha disminuido la operatividad de las universidades públicas. Algunas universidades se declararon en crisis luego de que la Asamblea Nacional, el 25 de septiembre de 2018, declarara la emergencia humanitaria en educación. Con una inflación de más de 2 millones por ciento interanual y un presupuesto deficitario en hasta un 99%, la adquisición de libros, equipos y tecnología, la movilidad de estudiantes y profesores, la reparación y mantenimiento de las infraestructuras es prácticamente imposible. Comedores estudiantiles no pueden proporcionar adecuada alimentación. El transporte estudiantil se encuentra colapsado debido a la falta de unidades y la imposibilidad de reparar
las existentes. La emergencia humanitaria ha producido la migración forzada de profesores, estudiantes y personal administrativo, debido al hundimiento económico, la opresión política, los altos índices de violencia e inseguridad y el derrumbe general de los sistemas de bienes y servicios. Algunas universidades públicas estiman la fuga de talento profesoral en más del 50%. Aunque en el 2017 el Ministerio de Educación Universitaria creó el Sistema Integral de Salud, este no cubre ni siquiera el 1% del coste de una operación quirúrgica sencilla. Los universitarios en Venezuela no ganan suficiente para comer. Los salarios de un profesor varían entre 5 y 11 dólares mensuales. Es totalmente inaceptable que el pasado 1 de febrero un profesor, poeta y ensayista de la Universidad de los Andes haya tenido que pasar por la humillación de tener que pedir públicamente ayuda y confesar que tenía 2 días sin comer y ningún alimento en su despensa. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Salvador Herencia, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. Mis colegas han centrado su presentación en cómo las universidades que no han sucumbido a regímenes autoritarios han sido hostigadas, atacando a su personal por sus posiciones críticas. Para nosotros tenemos hoy con nosotros el doctor Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo, y rector actual de la Universidad Mayor de San Andrés, quien ha sido víctima directa de los ataques del gobierno por cumplir la misión universitaria, que es el pensamiento crítico y objetivo entre las ideas que impactan el quehacer público. Pero la libertad académica no solo abarca la protección de la comunidad universitaria, sino que su otro pilar es la creación de un espacio libre y seguro de toda forma de violencia. Esto implica la obligación de adoptar medidas para prevenir y sancionar casos de hostigamiento y violencia sexual. Por ejemplo, el 25% de los 600.000 casos de violencia sexual que se reportan anualmente en México son estudiantes las víctimas. Esta estadística está en el promedio regional en los cuales se estima que entre el 20 y 25% de casos de violencia y hostigamiento sexual ocurren en las universidades. Este es un número estimado, puesto que no existen procedimientos claros y seguros para que las víctimas puedan presentar sus denuncias. Nosotros conocemos los casos de personas que por intentar crear un ambiente seguro terminaron siendo sancionadas. Por ejemplo, este fue el caso de Mónica Godoy en Colombia, que ya hemos hecho referencia. Por ser una profesora que quería que su universidad adoptara protocolos para sancionar casos de violencia sexual, ella terminó siendo despedida. Esto no solo fue un caso de despido arbitrario, pues ella fue aportada por su formación feminista, violando la libertad académica, pero también se violó su derecho a participar en la gestión de la universidad y exigir que se adopten medidas contra la violencia sexual. La Corte Constitucional de Colombia resolvió su caso en mayo del año pasado, reinsertándola en la universidad. Hasta el día de hoy, ella sigue recibiendo amenazas dentro de la propia universidad y ella ha mencionado la posibilidad de tener que salir del país frente a la presión que ha ocurrido en el desarrollo de su caso. Y esto demuestra que esta victoria jurídica es una excepción frente a un mar de impunidad que ocurre con respecto a casos de violación a la libertad académica. El objetivo de esta audiencia fue presentar ante ustedes la situación de la libertad académica y autonomía universitaria. Nuestra conclusión es que los estándares internacionales aplicables a la libertad académica no son suficientes para hacer frente a la situación que se viene dando en las Américas y que es necesario el desarrollo de un enfoque interamericano. Esto no solo se debe basar en la relación que esta libertad tiene con la libertad de expresión o el derecho a la educación, sino con el papel que las universidades tienen para el desarrollo de la sociedad.
Ustedes, honorables miembros de la Comisión, ya lo han mencionado en sus informes sobre Nicaragua y Venezuela, haciendo énfasis en la relación entre la autonomía universitaria, la libertad académica y la democracia. Lamentablemente, nosotros vemos cómo el sistema internacional de derechos humanos ha puesto en un segundo plano este tema. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuenta con 44 relatorías temáticas y de expertos independientes, así como de 12 relatorías de países. Ninguno tiene el mandato de proteger la libertad académica. Ninguno. La posible explicación es que se asume que con el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la educación, la libertad académica estará protegida. Esto no es correcto. Y los testimonios presentados por mis colegas es una prueba de esta situación y que debemos hacer algo más. Es necesario interamericanizar la libertad académica o el derecho a la libertad académica, pues este es el mecanismo para reconstruir un país. Uno de los pilares para una transición democrática es el derecho a la memoria y asegurar las garantías de no repetición. Y esto solo se puede conseguir con las universidades en el centro del proceso. Sobre la base de lo anterior, Aula Abierta, CIFODI, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y la Clínica de Derechos de Scholars at Risk Network y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, respetuosamente les solicitamos los siguientes puntos. Primero, recomendar medidas para que los estados adopten políticas específicas para proteger y garantizar la libertad académica y la autonomía universitaria. Dos, exhortar a los estados a adoptar mecanismos para prevenir, investigar y sancionar casos de hostigamiento y violencia sexual en las universidades. Tres, adoptar medidas para que los potenciales casos de ataques contra personas ocurridas por su actividad o relación con la universidad sean tratados como una violación a la libertad académica. Cuatro, adoptar una resolución que establezca lineamientos para que las universidades y organismos de la sociedad civil protejan la libertad académica y autonomía universitaria en sus países. Y quinto, invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a considerar la posibilidad de elaborar un informe temático sobre libertad académica en las Américas. Muchísimas gracias. Ya, teníamos, bueno, muy bien, los minutos. Entonces, vamos a tener la oportunidad de escuchar a los colegas comisionados y a los relatores especiales. Le voy a dar la palabra a la comisionada Margaret. Thank you, Madam President. Good morning, everyone. This is a subject that we're very grateful has been brought before us because it's a matter of grave concern what has been going on in so many countries. In relation to universities, education, in the areas where people are supposed to develop the ability to think and to speak and to protest. That's one of the things I enjoyed going to university for, the freedom that we had in my day, long time ago, to protest without any curbing of our right to do so. And it didn't matter how outrageous the ideas were, your right to state them was respected and protected. This has gone out the window. And this is where the young develop the confidence of thinking, building up their ideas, formulating them, and projecting them. So I find it difficult to accept
what is happening. And my only conclusion is that the feeling for totalitarianism, wanting to direct young minds into a particular way of thinking, has superseded the need for them to become independent thinkers. I think the people in power have lost their way. And it doesn't help any country to develop robots, because that's what they seem to want to develop. And then we have the issue of violence in academia, the areas, the campuses, which are supposed to be peaceful places of exchange in ideas, learning, developing skills and knowledge. But this is all part of what they do in the general areas of the state. I have said over the years quite clearly to representatives of states who come here where we've had violence against students, be they high school or university, why do you introduce armed police into the mix? In all the countries I have been to, where protesting, the freedom to protest is respected, there are no armed police introduced into the mix. And people protest, they sing, they shout their slogans, say what they want to say. At the end of the day, they pack up and go home. But when armed police are introduced into the mix, violence erupts. And so many of them who went there to peacefully protest are injured and or killed. And that is the responsibility of the state. And I always wonder whether they go home and sleep that night. But it's happened so often. Too many young lives are lost. So, the next step is they introduce violence against the students, then they arrest them and they criminalize them. And then I ask, I am a proud lawyer. I've also been, thank God, not a judge in that sense, but another kind of judge. What do the judges think of when they do find the students who went to protest peacefully guilty of having inflicted violence, or the state forces who should never have been there in the first place? And I have yet to hear judges say, when such cases are brought before them, that the state is wrong in introducing armed forces there. And I think we have to work with the judiciaries in these countries to make them see that that is what they should do. They should pronounce on this. And then perhaps the states will stop and think. I think we owe our young people areas of peace, which campuses are supposed to be. And we have to do all we can to provide it again for them. And also we have to protect the professors and lecturers. It's appalling to hear how bad the treatment is for in relation to them. Because if you are not respected and being given a life of dignity, when you are expected to teach young minds and formulate their ability to think and produce work and become producing citizens and of their country, how can you do so if you don't have a dignified life? So we are really grateful that you brought these things to our mind. We knew some of them, but you've given us more detail than we had before. So we thank you for this, and we will
do what we can. Thank you. Gracias, Margaret. Comisionada Flavia. Muchas gracias, señora presidenta. Yo tengo tres preguntas y una consideración general. La consideración general es que yo comparto, como profesora que yo soy, una sesión histórica y que tengo mucha experiencia de impulsar el proceso de interamericanización de los estándares sobre la libertad académica y la autonomía universitaria. Yo aquí reconozco y expreso mi gratitud por la presentación tan completa y consistente, el mapeo regional de casos de Venezuela, Nicaragua, pero también de Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Cuba, Honduras y tantos otros. O sea, hay una ola, hay un desafío regional, tenemos una nueva agenda de derechos humanos, de violación de derechos humanos, que yo pienso demanda respuestas interamericanas. Yo también comparto, ¿no?, que las universidades tienen un rol extraordinario, esencial para las democracias, para el Estado democrático de derecho, por la libertad de pensamiento, de expresión, por la producción del saber, la transmisión del saber, el impacto en las comunidades por medio de la extensión universitaria. E incluso en esta sesión en Bolivia tuvimos una reunión muy, muy importante en el pleno de la comisión justamente para revisar y potencializar el rol de las universidades ante el sistema interamericano. Y me encantaría, después que María Claudia pudiera no compartir la convocatoria que el sistema interamericano, que la comisión hará para una red universitaria, porque esto califica nuestro trabajo y además permite la protección de los derechos humanos, democracia, Estado de Derecho en la región. Con relación a las universidades, yo pienso que hay tres dimensiones: los docentes, los profesores, garantizar la libertad de cátedra, los proyectos de investigación, la libertad de expresión, los alumnos, tener alumnos y alumnas, los estudiantes, no solamente la libertad de expresión, de pensamiento, pero además tener el derecho a un ambiente libre de violencia, discriminación. Ayer tuvimos una audiencia contra Perú sobre el tema de la violencia de niños y adolescentes LGBTI en las escuelas. O sea, hay que empezar temprano, pero también las universidades hay documentación sobre violencia sexual, acoso, hostigamientos. Entonces, yo tengo tres preguntas. La primera sobre la documentación de ataques a la investigación científica baseadas en investigaciones sobre derechos sexuales y reproductivos. Porque yo pienso que hay los ataques políticos, hay la discriminación política, que fue bien, ¿no?, destacada, pero también hay en la región, ¿no?, por el contexto de las autocracias, del populismo autocrático, tenemos los ataques políticos, la discriminación política, pero también tenemos el fundamentalismo religioso, y la expresión es justamente ataques a proyectos de investigación sobre los derechos sexuales y reproductivos y todo un movimiento que nosotros en la comisión estamos, ¿no?, avaliando de abolición de la ideología de género en varios países. O sea, hay estos movimientos, escuelas sin partido en mi país, Brasil, que en nombre de una neutralidad ideológica, en realidad hay una persecución, monitoreo, una censura, silenciar los docentes. Entonces, me gustaría conocer mejor, ¿no?, la documentación sobre los ataques, que yo pienso es una expresión del fundamentalismo religioso con relación a los derechos sexuales y reproductivos, las investigaciones, sobre el tema escuela sin partido, ¿no?, porque no sé si es solamente en Brasil, en varias partes de la región, o si hubo la interamericanización, porque por veces hay la interamericanización de la violación de los derechos humanos. Y aquí tenemos que reaccionar con la interamericanización de la protección de los derechos humanos. Y con relación
a violência sexual em el campus, eu comparto na experiência de minha universidade, que é a Católica de São Paulo. Adotamos, há dois anos, um pacto universitário para os direitos humanos, justamente para criar canais institucionais quando há violações de direitos, racismo, sexismo, homofobia, e também tratar de incorporar a temática dos direitos humanos transversalmente em la ensinança. Então, aqui também, por vezes, há luzes, não? Também há desafios. E eu termino com uma proposta muito concreta, não? Personalmente, me encanta a ideia de um informe temático sobre liberdade acadêmica em las Américas. O tema é híbrido, porque aqui temos o relator de liberdade de expressão, mas também temos a relatoria DESCA, Direito à Educação, Liberdade de Expressão. O tema é híbrido. E, justamente, com este intento, com esta ambição de interamericanizar estándares. E aí uma invitação que seria justamente o marco desta convocatória que Maria Cláudia explicitará, uma coalizão de universidades poderia plantear um plano de trabalho sobre este informe. Não? E aí, com a expertise de tantas universidades, podemos fazer uma cooperação para mover esta agenda. Então, eu me mostro muito entusiasta. Não? Gracias. Perdão por la expressão. Não, não. Muchas gracias, Flavia. Voy a darle la palabra al relator para la libertad de expresión, Edison Lanza. Gracias, presidente. Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias a los panelistas y los felicito por la exposición y por esta visión articulada del derecho a la libertad académica. La verdad es que la comisión sí ha hecho muchas cosas respecto a la persecución, a la violencia contra estudiantes o personas que se expresan en el ambiente universitario, obviamente a través de sus distintos mecanismos y en forma, digamos, puntual, ¿no? El caso del mecanismo de seguimiento de Ayotzinapa creo que fue un hito para la comisión. Ahora el mecanismo de seguimiento en Nicaragua, que tiene un especial foco en los estudiantes en Nicaragua. A través del sistema de medidas cautelares hemos protegido a estudiantes y profesores. Pero me parece bien interesante esta visión comprensiva del fenómeno. Creo que queda muy claro los ataques que ustedes han enumerado, los distintos tipos, muchos de ellos están vinculados a la libertad de expresarse, a la libertad de expresión, protestas, manifestaciones, represión en el ambiente universitario, libertad de cátedra y la represión por una discrepancia ideológica con el poder, las distintas formas de censura indirecta o de restricciones indirectas a través de los presupuestos, a través de la quita de becas, que es un fenómeno que realmente es preocupante, ¿no? Entonces creo que es bien, bien interesante este proceso que se inicia un poco con esta audiencia. Creo que la comisión ha hecho mucho, ha prestado atención y me parece muy, muy importante esta visión comprensiva que mencionaba Flavia. Creo que también hay que, y ustedes nos han hecho reflexionar, que tenemos mucha jurisprudencia estándares en el sistema interamericano sobre el derecho a buscar y recibir y difundir información. Pero no, y tenemos muy poco, increíblemente, sobre el derecho a pensar libremente. Porque la libertad de expresión está unida, en primer lugar, a la libertad de pensar el mundo con tu propio bagaje de ideas y con la posibilidad de que te dan información. Pero hemos expandido o analizado muy poco el derecho a la libertad de pensamiento. Entonces creo que ahí, si nos pueden aportar insumos también conceptuales, sería muy importante y muy interesante. Luego quería llamar la atención en el sentido de que entiendo en el momento crítico que estamos en muchos de los países que ustedes han mencionado, pero también la región tiene una larga historia de lucha por la autonomía universitaria, la región latinoamericana. Entonces me parece que sería muy, digamos, parcial en las actividades que hagamos hacia el futuro, no relevar también ese activo que tiene la región. Porque también aquellas universidades que han ganado autonomía e independencia pueden estar también hoy en riesgo por otras razones que no sea la violencia autoritaria y totalitaria. Y de pronto también hasta ver buenas prácticas en esa materia de autonomía, cuáles son los países de la región que han respetado la autonomía y la independencia universitaria. Yo vengo de Uruguay, soy universitario docente,
de la Universidad de la República, la cual adoro, y tenemos un gobierno tripartito muy complicado, porque también somos complicados los universitarios, pero bueno, ha funcionado con autonomía del gobierno, de los gobiernos de distintos signos. Digo, el ejemplo que conozco en Argentina, Córdoba, supongo que en Brasil también, y también me parece que hay que vincularlo con algo que ustedes no han mencionado y tiene que ver con el acceso a la universidad. Las discriminaciones que hay en la accesibilidad a la universidad en los distintos países, que tiene que ver también con, obviamente, con DESCA, pero que me parece que es un elemento clave, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, digo, que cuenten con la relatoría. Creo que la idea de Flavia con este nuevo instrumento, donde las propias universidades nos pueden aportar recursos, porque también a veces los recursos humanos y que tenemos son finitos, entonces agregar temas de una manera creativa puede ser bueno. Y siempre decimos, un informe temático que cuando uno lo lee está tan articulado, precioso y demás, y parece tan sencillo, lleva un tiempo de construcción y de recursos enorme. Pero tal vez esa idea que ustedes, esa propuesta de comenzar con una, por la urgencia del tema, ¿no? Comenzar con una suerte de resolución parecido a lo que la Comisión hizo con corrupción y derechos humanos, puede ser un primer paso que no es incompatible con caminar hacia un informe temático. Gracias, Edison. La relatora especial DESCA. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias a todas las entidades y personas solicitantes por esta audiencia, que como señaló muy bien la comisionada Pio Bezán, también considero histórica, especialmente desde el mandato que represento para la comisión. Es desde luego un tema de máxima preocupación y desde que el mandato se puso en marcha hace un año y pocos meses, venimos siguiendo, monitoreando en distintos países de la región, en Nicaragua con un proyecto especial que nos hace tener un ojo en coordinación con el MECEN y puesto muy especialmente en esta situación, y creemos que las iniciativas que han puesto sobre la mesa, la respuesta que acabamos de escuchar de las comisionadas, del relator de libertad de expresión, son muy valiosas, las acompañamos desde el mandato, estamos más que a disposición, deseando profundizar los esfuerzos para que efectivamente el derecho a la libertad académica y autonomía universitaria se interamericanicen cuanto antes. Comparto plenamente que la idea de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos daría muchísima fuerza a esta temática que es tan urgente, que es tan triste, porque nos hace recordar tiempos muy aciagos de nuestro continente, tiempos en el que las mentes, se buscaba controlar las mentes de los libres y las librepensadoras con el fin de, pues, afectar la democracia, afectar el desarrollo, afectar los derechos humanos. Y ustedes han dicho muy bien, y la Comisión ha dicho muy bien en reiteradas oportunidades, que las universidades tienen un rol fundamental para el desarrollo también económico y social de nuestras sociedades. Y eso se manifiesta en nuestro día a día desde el mandato, en el intercambio con universidades que están trabajando de una manera comprometidísima, valiente y más allá de lo académico, yo diría que hasta activista por los temas de ESCA, por el agua, por el saneamiento, por la alimentación, por el tema de empresas y derechos humanos, con lo cual no podemos dejar de tomar una actitud de repudio a todo lo que están sufriendo nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, nuestro profesorado en la región, que dicho sea de paso, no es solo a nivel de educación superior, sino a todos los niveles de la educación, que desde el mandato y de la comisión estamos preocupadas de cómo se está afectando el derecho a la educación. También este es un tema que da una gran oportunidad a la comisión de desarrollar estándares en una temática que es bastante nueva, que está consagrada desde la Carta hasta la Declaración Americana, el artículo 26 y el propio Protocolo de San Salvador, que es el derecho a la educación. Con lo cual, pues muy bienvenida a esta iniciativa, el mandato completamente a disposición de la Comisión, de la sociedad civil, y vamos a seguir esforzándonos con un particular interés desde el mandato también, y estamos viendo cómo poder también avanzar en esa línea de trabajo por la educación en derechos humanos, que creemos que está también muy expuesta en un grave riesgo en nuestra región, a pesar de todos los avances que, como dijo Edison, hay que también capitalizar y reconocer de los últimos años. Gracias.
Muchas gracias, Soledad. Le voy a dar la palabra a María Claudia, secretaria adjunta. Gracias, presidenta. De manera muy puntual, por razones de tiempo, para que ustedes tengan oportunidad de hacer una nueva intervención, explicar que efectivamente en este periodo de sesiones la Comisión Interamericana aprobó la convocatoria para integrar la Red Académica de Cooperación de Derechos Humanos. En las próximas semanas vamos a sacar la convocatoria pública, pero lo interesante es que aquí, a través de esta iniciativa, la Comisión buscó unir el objetivo número 2 de su plan estratégico, que tiene que ver con mejorar el alcance del monitoreo, tanto de situación de país como temático, y el objetivo tercero, que tiene que ver con la promoción de los derechos humanos en la región. Entonces, lo que se busca concretamente es construir una red de universidades que puedan contribuir al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su labor de monitoreo, de promoción, y concretamente, como avanzaba la comisionada Pio Bezán, bueno, para… La convocatoria va a salir con un tiempo para que las universidades puedan aplicar, pero además de que tengan que tener una reconocida trayectoria, demostrada especialidad en el tema, pues tienen que presentar un proyecto, una propuesta integral que tenga consonancia con los planes de trabajo de las relatorías temáticas o de país. Entonces, y especiales. Entonces, pues, es una gran oportunidad. Y les estaremos compartiendo ya el detalle de la convocatoria. Muchas gracias, María Claudia. Yo voy a también, es un tema que representa para mí este contacto con la academia, como docente universitaria también en la Universidad de Panamá, que conocemos adentro lo que pasa en las universidades, y las dificultades que muchas veces no salen afuera. Ustedes han hecho un planteamiento muy integral y yo quisiera tomar como parte del compromiso de la comisión esto que ya Edison marcaba de una manera muy, muy, muy bien, muy puntual, tema de identificar estándares en materia de la libertad académica, de la autonomía y de la independencia universitaria. Y lo planteo en base al propio objetivo de lo que la universidad es. Es la promotora del pensamiento y de la voz crítica. Entonces, esa, decía Edison, esta libertad de pensar y cómo nosotros tenemos que identificar efectivamente cuáles son esos espacios en los que no podemos ceder esta libertad de pensar y cuáles, dónde tenemos que promover esta fórmula. Eso me parece que está recogido en ya lo que señalaba María Claudia en nuestro plan estratégico y con acciones ya muy puntuales en los próximos días. Entonces, nos complace mucho poder decirles a ustedes que la comisión ha tomado en cuenta el tema y que con el apoyo, la colaboración de las universidades, nosotros podemos consolidar un trabajo específicamente en el tema que nos convoca en esta oportunidad. Un dato que quisiera destacar en toda esta información, este inventario que realmente es muy importante para nuestro conocimiento, en Venezuela y el tema de la migración, ¿cómo ustedes tienen una evaluación de las fugas de cerebro, que era lo que en tiempos pasados se decía? Hoy es la salida precisamente de profesionales que no encuentran una forma de subsistencia para conectar con los derechos económicos, sociales y culturales, que también es parte de esta responsabilidad de lo que las universidades tienen con su cuerpo docente, de asegurar que sus fuentes
de conocimiento, de promoción de la investigación, de las temáticas que interesan a un determinado país, pero también al pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo esto está realmente impactando en particularmente en este país por la situación igual que Nicaragua, ¿no? Entonces, me gustaría tener un planteamiento por parte de ustedes. Y concluyo con mi reconocimiento al trabajo, a esta posibilidad de tener una información directa y un análisis de la posición de un conjunto de universidades que ya identifican una problemática que hay una necesidad de atender. Muchísimas gracias por eso. Voy a darles la palabra. ¿Va a decir algo? Muy bien. Margaret quiere añadir algo. I'm sorry, I forgot one very important aspect which impinges on my rapporteurship for women's rights, because there are so many young women in university, and that's the general violence which occurs, and specifically also rapes and all the sexual violations. I assume that every university has its security force within to patrol and police the campuses, as indeed we do in Jamaica. In relation to the investigation by state police of any such violation, the security force in university ought to have a protocol as to their actions and duties and obligations in relation, because they're normally the first in line who receive the complaint from the victim. They should, about how they should protect that victim and the victim's evidence and respect the victim's state of trauma, so as not to adversely affect the full investigation of it. Lots of them do not have any idea how to deal with it, their problems. And so we ought to be part of your thinking and projection in relation to this thematic area. So for the report we hope to get at the end of the day, we should include true protocols as to how the university security forces should operate, if possible. And does this, how does this affect, well, I can't remember the term, the rating of a university in the hierarchy of the best medium, this, because I would think that it does adversely affect it. The a violation of the autonomy and freedom and how effective it is in relation to any, yeah, thank you. Gracias, Margaret. Tenemos 5 minutos para escucharles en sus reflexiones finales. Bueno, respecto a cómo afecta la fuga de cerebros y la migración forzada de profesores, pues ya lo ha señalado la comisionada May. Efectivamente, hay un descenso en los rankings, en el lugar que ocupan en los rankings internacionales las universidades venezolanas. La Universidad del Zulia, por ejemplo, ya no aparece en los rankings internacionales. La Universidad de los Andes ha bajado significativamente en esta escala. ¿Qué ocurre? Los profesores que han emigrado, que se han visto obligados a emigrar, son los profesores con mayor publicación, grado académico, y la medición de los rankings internacionales se hace en parte de acuerdo a las publicaciones especializadas e internacionalizadas que la universidad
produce. Esos profesores son los que se han ido, son quienes más producen académicamente. Y de hecho, pues uno de los petitorios de las universidades venezolanas es que esos profesores que pueden estar en la Universidad de Ecuador, en la Universidad de Colombia o en Estados Unidos, además de colocar que pertenecen en su publicación a la Universidad Yachay, por ejemplo, en Ecuador, coloquen Universidad de los Andes para que la universidad no salga de los rankings internacionales, lo cual tiene además unas consecuencias académicas muy negativas, como el no tener valor, el no tener valor académico los programas de posgrado y no tener valor de internacionalización los programas de posgrado de una universidad que ha salido fuera de los rankings internacionales. No sé si en relación a la misma pregunta sobre la migración forzada de profesores universitarios, lo cual está implicando una situación sumamente grave en Venezuela, según nuestras investigaciones desde Aula Abierta y la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad de Zulia y otros órganos, esta oscila, primero no hay información oficial porque la política del gobierno de Venezuela es la desinformación. En nuestras investigaciones hemos podido constatar que puede oscilar entre el 40%, el 30% y el 60%, lo cual obviamente deja a las universidades sin el recurso humano preparado. Los profesores de 30 años de formación están siendo sustituidos por profesores prácticamente que recién obtienen un título. Y en relación a la pregunta de la comisionada Pia Bezán, quiero responder de forma general. Como académicos no conocemos la libertad académica. Normalmente hablamos en las universidades de la libertad académica y pocos entienden qué es la libertad académica, lo cual representa un reto importantísimo para nosotros, comisión, universidades, en el sentido de formar. Obviamente, al no conocer qué es la libertad académica, difícilmente puedes documentar violaciones en relación a un derecho que no conoces. En consecuencia, básicamente, les agradecemos infinitamente a ustedes como Cuerpo Internacional de Derechos Humanos esa disposición, fundamentalmente porque hay mucho camino por construir. Bueno, muchísimas gracias. ¿Va a decir algo? Sí. Okay. If I may, on behalf of Scholars at Risk, I just would like to say that it's very rare to find a panel like this that seems to be thinking so closely along the same lines that we are in terms of what needs to happen, what the values are that need to be promoted to achieve a healthier, safer, more free higher education space. You're talking about building a network. Scholars at Risk is a network of universities. You're talking about monitoring. We've been spending the past several years working on monitoring attacks on higher education and understanding the situation on a global as well as a regional scale. And I would just like to offer our partnership in your efforts. I'm so excited to hear how this program develops. So thank you. Presidenta, yo quisiera ceder los 30 segundos que tengo para que... Dos minutos. Bueno, entonces, en mi caso, quisiera dejar el último minuto para que el rector de la Universidad Mayor San Andrés pueda reflexionar con nosotros la importancia de esta audiencia, pero para nosotros en la Universidad de Ottawa vemos que esto no es un tema, esto es un tema que afecta a los 35 países de la OEA. En Ontario acaban de reducir el presupuesto público de universidades a 10 a 15% y en el cual programas como estudios de género son los primeros que van a sufrir este tipo de afrentas. Entonces, este es un problema, si bien nos hemos centrado en Nicaragua, Venezuela, este es un problema que afecta a todos nosotros. Con respecto a los protocolos mencionados por la comisionada May, lamentablemente, en el caso de Mónica Godoy, en Colombia, las fuerzas de seguridad privadas de la universidad eran las personas que estaban supuestamente cometiendo estas violaciones. Entonces, de acuerdo con la idea de crear un protocolo para asegurar que las personas que tienen cargo de custodiar y resguardar la integridad de las personas sean las que respondan y no sean la causa de estos problemas. Y reitero nuestra disposición a trabajar con ustedes tanto en la resolución como en informe temático. Doctor Valdez, sí. Simplemente decirles, distinguidos miembros de la comisión, que cuenten con las universidades para la elaboración del informe temático, con el compromiso de que la información que proporcionemos va a ser absolutamente objetiva y respaldada en base a investigaciones científicas, académicas. Eso queremos decirles y finalmente como reflexión. Las universidades
creemos que somos imprescindibles desde el punto de vista de que a través de la ciencia vamos a fortalecer el desarrollo de nuestros pueblos y el fortalecimiento democrático. Por tanto, que no se malinterprete nuestra posición crítica. Es crítica en el sentido de que queremos que nuestras democracias avancen y no se desvanezcan por acciones autoritarias. Nada más. Muchísimas gracias. Yo quisiera solo expresarles a todos y a todas que queremos hacer esta invitación. Ya lo decía uno de los participantes, de una invitación a todas las universidades para que participen junto con nosotros en este estudio, en esta propuesta que tenemos de red académica, atender nuestra convocatoria y promover también esta convocatoria con todas las universidades que como red ustedes también tienen, ¿no? Para garantizar que nuestro trabajo también va a estar sostenido en este soporte académico importante. Muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia.